Chilo. Procedentes de Tijuana traían las llantas del carro repletas de hierba mala. Era de Milo Varela. Y Camelia, la tejana. Venimos de lejos y queremos saludarlos. Y ya en cuanto el ingeniero le ponga play ahí donde dice play, le vamos a soltar, niños de Praga, fuego. Sabemos que aunque el cielo caiga y la tierra, que derribar, golpear o humillar al jinete es el triunfo. Su fortaleza es demostrar respeto a Dios y entrega al público. La fortaleza del Rancho La Guadalupana no está en creer que todo lo puede, está en reconocer que sin Dios nada sería posible. Rancho La Guadalupana. Hoy nomás. La Virgen Morena. Damas y caballeros, venga el aplauso para Rancho de Guadalupana de Pololocingo Guerrero. Y la gente dirá, ¿dónde queda Pololocingo Guerrero? Bueno, pues si conoce Iguala, que creo que tampoco. Bueno, antes de llegar a Acapulco, pues. Y nos dijeron que de Iguala o de Pololocingo, aquí a su tierra, la Guadalupana, de Hermilo Salgado, felices, contentos, dispuestos a trabajar. Ahora viene la otra parte, la otra cara de la moneda. Sí, ahí donde se aprieta el zapato, aquí viene la jinetada. Ellos son niños, niños de Praga. Adelante, ingeniero. Sin embargo, él se prometió, seré de los jinetes, donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Ahí nací y me crié como los meros rancheros de antes. Entre llenas y menguantes me sembraron. Él los cuida y los protege en su largo andar, porque es un privilegio ser mexicano, pero ser de Oaxaca es un don de Dios. Los niños de Praga del Cabrito de San Pedro Pala. Ahí quedó, vamos a recibir estos niños con un fuerte aplauso. Hay una frase muy mexicana, muy ranchera, muy de nosotros, que dice que cuando mejora tu imagen, mejora tu desempeño. Bien uniformados, con carácter, con disciplina, como decía la presentación. Ellos tienen un compromiso grande esta vez. Y bueno, pues no quisiéramos estar en sus zapatos. Bueno, que se vea de una vez el desenlace, el jaripeo. Se hizo para comentarlo, para vivirlo, para transmitirlo, para sudarlo. Y así es de que están cordialmente invitados todos a que conforme vayan saliendo los reparos de los toros de Rancho de Guadalupana, me vayan ayudando a contarlos. Así es el ambiente esta vez.
Ahí están los niños de Praga, del Cabrito. El Cabrito también entró. Vamos a pedirle al Cabrito nos acompañe. Vamos, es un encanto ponerle un berinjero al toro. Es un encanto cuando el toro repara y es un encanto cuando la gente aplaude. Aquí está Rancho El Encanto. Y por si fuera poco y para que amarre bonito el asunto, aquí está Rancho Jalisco. Le preguntamos, a lo mejor el amigo casó con alguna de Jalisco. Podría ser, o a lo mejor tuvo alguna novia de Jalisco. En fin, cosas de esas. Y bueno, el primer toro se llama Quinto Mandamiento y lo monta Chiquis de Guajupas. Aquí está Chiquis. El jinete tiene que ser chaparrito, panzoncito y feo, ¿verdad? Ahí está. Y ahora sí, sombrita, ¿qué les dije? Prietito, aquí está. Venga el aplauso. Venga el aplauso. Los veo sin ganas, Los veo sin ganas, malos de estas ganas. Sí, los veo sin ganas. Los veo sin ganas, ahí está. Damas y caballeros, el equipo de trabajo está en orden y en primera fila. Todo mundo ya esperando activarse, pero para que esto funcione tiene que haber gente importante detrás, gente que apoya, que participa, que confía. La comisión de festejos de lujo, la comisión de festejos de lujo, haciendo, meneando los lazos para que esto funcione. El presidente Héctor Flores, o sea, un honor tener a Héctor Flores, gente joven, por cierto. El secretario tesorero, el secretario Tereso Miguel, el secretario Tereso Miguel y el tesorero Francisco Miguel. Ahí vienen ya. Unos flaquitos entran rápido, otros panzoncitos con trabajos entran. Cuando me habías perdido y no haya salvación, dame tu mano. Enséñame el camino y regálame el perdón. Señor Dios, a esta tierra, a esta plaza, solo vine por unas monedas. Termino mi monta y ya me voy. Pero que la luz de tus ojos ilumine hoy y por siempre mi camino y mi humilde corazón. Ah, mi querido Dios, deja abierta tu puerta. Puede ser que te visite hoy. Humildemente, tus hijos, los jinetes, los ganaderos, los caporales y todos los que nos hemos reunido en esta plaza, gracias y que venga el jaripeo. Viene una Diana, venga un aplauso, venga la primera, suéltale papá y una vez arrancamos. ¡Ay, no más! ¡Ahí quedó papá! El primer toro ya viene en camino, se llama la vaquita de Montalgori de Río. Hicieron la letra muy pequeña. Dice relación de personas que hicieron la cooperación voluntaria para celebrar las festividades de la ranchería de San Miguel Jaltepec, recaudando un total de 190 mil. El muerto me va a morirme. Sí, aquí está. Solamente el que canta el cajón sabe lo que pensé cada vez. Adentro me están cenando desde que vuela. Así que pero sigue en esta tierra. Pegadito, pegadito, las altísimas acciones aquí viene la monta. La gran Ucrania, los castigadores, desde Poncinto Guerrero. Ahí viene ya. Ahí viene ya. Ahí está. Metiendo la mano al fuego como queriendo pelear. Le bajaron al toro sardo que no había podido bajar. Pero es el consentido. Ahí le va, ahí le va. Ahí le va.
Acostumbro a ganar mucha lana o a perder mucha lana. Balbino Miguel y familia, Rubén Trinidad López, Marisela Lozano y familia, Carlos Sánchez y familia, Orlando Bolaños de Magdalena, Margarita Miguel, Cirilo Garzón y familia, Virgilio López y familia, Bernardo Trinidad y familia, Héctor Hernández y familia,
Armando López y familia, Regina López y familia, Gerardo Flores López, Javier Sánchez y familia, Saúl Sánchez del Venado, Juan Hernández López, Ciro Prieto y familia, Naúl Mejía, Pedro López, todos con sus familias, naturalmente, Miguel Ángel, Juan Mejía, Miguel Oscar Garzón Juárez, Pedro Mejía, Reina Miguel, Pedro Miguel, Marisela Miguel, Gabriel Miguel y Sergio Garzón. Es la segunda lista que nos ha hecho llegar los muchachos que organizan este evento. Venga, el aplauso, hay que aplaudirles. Están en California. Están en California, mira cómo tu trabajo da ganarse dinero. Vamos, ¿sí? Niños, aquí viene la bota, van a ver qué bonito, ahí te va. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Ahí te va la vuelta, te va la vuelta. Ahí te va el calor, ahí te va el todo bonito. Así lo vamos a poner arriba y toda la cosa. Ahí da la vuelta, porque le va el calor. Sí, señor. Ahí están los corazones. Ahí está la pelea. El llama Pedro. Aquí está el jinete, aquí se prepara ya Cupido. ¡Ay, ay, agua! ¡Ese de la sangre! ¡Ese de la sangre! ¡Asegúrelo! 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 ¡Y va a echar! ¡Y va a tocar piano! ¡Y va a echar! Suena y la tierra sigue mojada y bendita. El toro quiere y el jinete hacia arriba. Hay duda, no hay valentía. ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Me gustó el sector! ¡Me gustó el sector! ¡Me gustó el sector! ¡Me gustó el sector! ¡El día se fue! ¡El día se fue! ¡El día se fue! Un sentón profesional rapidísimo. Era un toro blanco, sardo y le arriba. Empezamos, ¿eh? Si contestas otra cosa, pierdes. Y no te damos el 6 de cerveza. Muy bien. ¿Sale? ¿Estás embarazada? Sí. Muy bien. ¿Cómo te llamas, María? Sí. ¿Tu pelo es corriente? Sí. ¿Tus zapatos te huelen? Sí. ¿Eres de este pueblo? Sí. ¿Tu marido es putito? Sí. Ahí está. Se ganó el 6. Su marido es jotito. ¿Eh? Pero ni tanto, mira, está embarazada. Tráigame el 6, rápido. Rápido el 6, ahí está. Ya ves, bien fácil, primo. Oye, ¿y de veras eres puntito? No, no. Ahí está, compa. Muy bien, muy bien. Pásenle su bien. Otro detalle. Seguimos jugando, rápido, rápido, rápido. A todo lo que yo te pregunte, esto ni lo habías de grabar, primo, porque luego me andan copiando todos mis juegos. Mejor ni lo grabes. Ahí está, ahí va, ahí te va. A todo lo que yo te pregunte tienes que contestar jaripeo, ¿sí? ¿Cómo vas a contestar? Jaripeo. Bien, empezamos. Venga el aplauso para el niño, venga el aplauso para el niño. Venga, vamos a comenzar. Listo, ¿cómo te llamas? Jaripeo. Muy bien, ¿dónde vives? Jaripeo. ¿Cómo se llama el comisario? Jaripeo. ¿Cómo se llama el pueblo? Jaripeo. ¿Cómo se llama tu mamá? Jaripeo. ¿Cómo se llama la banda? Jaripeo. ¿Cómo se llama el rancho? Jaripeo. ¿Qué hace tu mamá y tu papá en su cuarto a medianoche? Jaripeo. Se ganó los 200 pesos. Hacen jaripeo, si quieren cierren la puerta, cabrones. Ahí está, 200. 200. Ahí está. ¿Querías decir algo? Así,
ahí están, atinados. Sí, señor, es el jaripeo ranchero muy nuestro, muy mexicano. Se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó. Hay un toro que brama grande, que brama grueso. Hay un toro que donde pega duele y donde marca. Y donde marca, marca. ¡Vámonos! ¡Aquí viene ya! ¡Ahí te va, ahí te va! ¡Ahí va su lado! ¡Aquí está el pequeño! ¡Aquí está el pequeño! Oh!
Sí, quiso rasurar al tigre y salió rasurado, pero se lleva el puño de aplausos del público presente. Muy bien. Bueno, damas y caballeros, son los cinco Dorín Colorado. Esta historia.